GTI, décadas y décadas de compactos deportivos para acabar llegando a esto que estáis viendo hoy. El nuevo Volkswagen Golf GTI, en este caso representado por su versión Club Sport. La actualización del modelo, el caso del GTI, gana 20 caballos para alcanzar los 265 caballos de potencia, y en el caso de este Club Sport que estáis viendo, aparte de un diseño bastante más deportivo, alcanza los 300 caballos de potencia. Hablando de diseño, ya estáis viendo un poco la actualización frontal, similar a la que ha recibido el resto de modelos del Volkswagen Golf en el último restyling, pero sí que es especialmente llamativo la adopción de unos nuevos faros Matrix LED y, sobre todo, ya lo estáis viendo, el logotipo iluminado en el frontal. El principal detalle que me ha llamado la atención de este Club Sport es la llanta. Primero, porque detrás tenemos esas pinzas de freno con la inscripción GTI, también los discos de gran tamaño, este buje, tapabuje, como lo queréis llamar, central, que se mueve para que siempre se quede en el centro, pero sobre todo el diseño de esta llanta de aleación de 19 pulgadas con un toque un poquito clásico que podríamos decir que nos recuerda tal vez al GTI de quinta generación, ¿no? Hay llantas de 18 pulgadas, hay llantas de 19 pulgadas y opcionalmente se puede optar por unas forjadas que pesan 8 kilos, un 20% menos. Otro detalle llamativo en esta zona, bueno, altura rebajada en 15 milímetros al suelo, lo tenemos aquí. Aparece el logo GTI bien visible, antes había, yo creo, una chapita más pequeña. Ahora tenemos aquí un logo prácticamente, voy a decir, similar, más grande incluso casi que el del frontal. No sé, ¿a vosotros os gusta? Yo lo veo todavía un poquito raro, a lo mejor es que soy un poco purista para estas cosas. Detalles para todos los gustos en la parte trasera. Tenemos este alerón de grandes dimensiones que está incluido de serie. En cambio, el sistema escape Akrapovic con dos grandes salidas que incluye este Club Sport, hay que equiparlo como opción. Más detalles, tenemos los nuevos pilotos, estos EQ Lights, que ofrecen hasta tres animaciones diferentes, por ejemplo, cuando abrimos el coche. Bueno, un detalle llamativo y que seguro que habrá quien lo valore. Pasamos al interior, donde nos encontramos una configuración de doble pantalla de 10,2 pulgadas para instrumentación, con gráficos y funciones renovadas, y hasta 12,9 para el sistema multimedia, que también lleva un nuevo sistema operativo mejorado. Más detalles que tenemos en las molduras de las puertas, en el salpicadero, este acabado en carbono, botones físicos en el volante, y también en el sistema multimedia se integra la inteligencia artificial de la mano de ChatGPT. Resumen, Volkswagen Golf GTI y GTI Club Sport, dos modelos que han mejorado mecánicamente y tecnológicamente, de los que aún no tenemos precio, pero que sí que sabemos que llegarán a España en el último trimestre de 2024.